Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes ya por estos rumbos. Ya son las 12 con 10 de la mañana, bueno, más bien de la tarde. Y apenas estoy aquí agarrando la cámara porque hoy empieza nuestro Spring Break. ¡Yay! Así es amigos, pues por eso ando por aquí en casa porque ya comenzó hoy precisamente nuestras vacaciones de primavera. Y hoy nos vamos de campamento, los niños, el Amore y yo. El Amore ayer trajo el camper aquí a la casa y ahorita me dejó una lista súper grande que tengo de cosas que tengo yo que checar que tengamos, tanto en el camper como otras cosas que tengo que asegurarme que vamos a llevar para las comidas y todo. Nada más nos vamos hoy viernes, llegamos allá ya tardecito porque nos vamos hasta que el Amore salga del trabajo y nos quedamos ahí sábado, domingo y el lunes por la mañana o por mediodía nos regresamos ya a casita y hagan de cuenta que ese es el lunes y todavía tenemos esa semana, lo que es el del 25 al... Ah, no, no es cierto, perdón, del 18 al 24, o sea que regresamos a la escuela hasta el 25 de marzo. Ya nos hacía falta unas buenas vacaciones y ahorita el Amore me está texté que si ya está todo. Y yo, baby, relájate, ya voy. Yo estaba editando, estaba tomando mi café y todo. Pero bueno, ya terminé. Y ahora me voy a poner a... Voy a empezar a revisar. Ya le dije a Ryan y Atlas que empaquen. Según ellos ya empacaron. Atlas nada más está esperando unas cosas que salgan de la lavadora. Voy a ir a checar lo del camper. Miren, aquí está la gran lista. En la parte de arriba dice pack, empacar o asegurarse que esté todo esto en el trailer. Ya me pone ahí todo lo que debe de estar. Abajo también tengo que ir a revisar que tengamos cobijas, toallas y todo eso. Y bueno, pues aquí otras cosas. No, pues aquí me dejó la gran lista, amigas. Pero bueno, pues vamos a checar juntos y me dijo que quería que fuera marcando todo lo que ya estaba ahí en el trailer o que tenemos que asegurarnos que esté en el trailer. Vamos a empezar con lo de aquí. Vamos a asegurarnos que esté la sal, la pimienta, un sazonador, el aceite en spray, ramen y maruchan. Esto no tengo que ir a comprar la maruchan porque no tengo amigos, pero el ramen pues sí, ahí está. Esto es todo lo que va en refrigeración. Esto lo voy a dejar hasta el último, pero por ejemplo el pancake mix y todo eso sí lo puedo ir poniendo desde ahorita, así que es lo que voy a juntar. Pues creo que ya acabé aquí adentro. Nada más ahora tengo que ir a checar lo que hay en el camper que me dijo el Amore. A ver, vamos pues. Aquí traigo ya la llave. ¡Ay, hace frío! Ni me acuerdo cómo se abre esto. ¿Así o cómo? Ay, me vine a poner esta chamarra, amigos, porque hace un viento y que ahora que estemos de campamento también va a estar frío. Pero bueno, y ya sé por qué no abría la pinche llave. Tenía la llave equivocada. Ay, pero bueno, ya vine por la llave correcta. Ahora sí, vamos a abrir este camper. Ay, qué frío hace. Bueno, no estoy exagerando, o sea, no hace tanto frío, pero es que como está ventoso, pues eso lo arruina más. Y ahora sí, pinche llave. A ver, ¿es esta? O tampoco va a ser esta. ¿Va a ser esta? Ah, esta sí es. Ah, nene, ahora sí. Según el Amore, dice que... Ay, nada más.
Oh, sí, ya abrió. Ahora sí, amigos. Ay, ay, ay. Vamos a asegurarnos porque este viento está que da miedo. Hay que asegurar la puerta esta con el ganchito, así para que no nos azote. Ok, dejen, voy a empezar de este lado a revisar. Ay, qué es lo que tenemos aquí. Y bueno, tenemos escoba, botes de basura. Aquí tenemos papel higiénico. A ver, déjenme asegurarme. Ay, papel higiénico. Tenemos cargador de cepillo de dientes. ¿Esto qué es? Esto es shampoo. No, lotion. Esto es lotion, esto es shampoo. Sí, tenemos toallitas, otras cositas y esto que está aquí. Bueno, entonces no necesitamos papel higiénico, shampoo, ya tenemos aquí. Otra vez, necesitamos más trapos para limpiar porque nada más tengo esos tres. Ahí tengo jabón, shampoo también, entonces no necesito nada de eso. Aquí hay más toallas porque cuando lavé la última vez que usamos el camper, lavé todo, cobijas, sábanas, todo. Pero las toallas ya no las acomodé, así que las voy a meter de una vez ahí a su lugar. O aquí las dejaré. Ok, vamos a borrar de esta lista. Toilet paper. Ya. Bath soap. Shampoo. Conditioner. No. Q-tips tampoco, toothpaste tampoco, en brush. Todavía me falta esto. Y ahorita vamos a checar aquí a ver qué hay. Porque no me acuerdo si dejamos algunas spices aquí. Oh, miren, aquí hay paper towels. Oh, no necesitamos toallitas de papel. ¿Qué es esto? Estos son unos enchufes. A ver, déjenme ver aquí arriba qué tenemos. Tenemos bolsas de plástico para basura. Tenemos filtros para el café. Tenemos pimienta y sal. Y un rollo de papel aluminio allá. Entonces vamos a borrar eso de la lista. A ver. Aquí decía paper towels. Ya está. Trash bags también. Plastic bag. Bolsas de plástico, ¿no? Aluminio. Sí, ya tenemos. Plastic wrap, ¿no? ¿Qué más? Déjenme ver. Board games. Necesito trapos para limpiar, toallas ya están. Oh, pero esas toallas para la cocina, ok. Y ahora vamos a checar aquí arriba qué tenemos. Ok, oh, miren, aquí también hay más trapos para limpiar. Están estos vasos. Miren, aquí hay más platos y vasos que de una vez los voy a meter. Estos los compramos recientemente. Me subí aquí, amigos, para poder acomodar y ver bien qué es lo que hay. Tenemos platos, vasos, bowls. Tenemos un poquito de servilletas de papel. Tenemos los platos para Rusty. Estas cosas para hacer hielo. Y estos los iba a sacar, estos vasos. Pero digo, no, mejor aquí los dejo porque... Digo, no, es que nos hagan falta. Tenemos 3, 6, 7, 8 vasos. Pero uno nunca sabe, entonces los voy a dejar ahí. Así que aquí ya revisamos. Tenemos para comer. Ahora vamos a checar si hay. Aquí están los cuchillos. O sea que no necesito traer cuchillos. Porque vean, aquí tenemos de diferentes tamaños y medidas. Así que por el lado de los cuchillos estamos muy bien. Ahora hay que checar aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Ay, no puedo abrir. Ah, dijo la mona que checara si teníamos los utensilios de cocina y pues vean, tenemos espátulas, pinzas, cucharones, esto. Creo que sí tenemos suficientes. Ahora para comer, vamos a ver qué tenemos. Pues tenemos tenedores, cucharas, aquí hay también más cucharas. Lo que nos hacen falta, ¿saben qué? Son las tazas para el café y esas no estaban en la lista, entonces las voy a tener que agregar. Y bueno, pues así está esto. Sí tenemos los utensilios para comer. Y déjenme ver aquí si hay algo. Hay un sartén. Y déjenme ver qué hay aquí. No, aquí no hay nada, creo. Ay, no, ni puedo ni abrir.
Déjenme ver, se me olvidó checar de este lado. Oh, solamente el de los primeros auxilios. Aquí. No, pues aquí realmente no hay nada más que esa caja que no sé qué tiene. Y listo. Ahora necesito asegurarme que estos niños tengan sus cobijas. Pues aquí están, porque yo creo que sí las van a ocupar, porque les digo que va a ser un poco de frío. Se las voy a aventar a cada uno ahí en su camita. Y también les voy a decir que se traigan su almohada, que creo que hay almohadas aquí para ellos. A ver, déjenme ver, porque yo ocupo una, dos, ahí está mi almohada, el amore ocupa dos. Sí, creo que hay suficientes. Ya metí las cosas que venían en la lista, metimos esas sillas ahí, a ver si el amore no nos manda el cuerno con nuestra empacada. Ya me aseguré que varias de las cosas que venían en la lista estén. Así que ahorita ya le voy a cerrar aquí otra vez para irme a preparar lo de adentro, que tengo otras cosas pendientes. Así que vamos a cerrar aquí. Ahí está, la escalera está pesada. Ay, pues vamos a cerrarle por ahora. Ahí está. Ya voy a empezar a hacerlo de adentro, me tengo que bañar y todo. Pero antes quiero cocinar el pollo, porque una de las comidas que vamos a hacer es Caesar salad, y obviamente, bueno, con pollo. Y estaba yo pensando, ¿me llevo el pollo crudo y lo cocinamos allá, o lo puedo cocinar de una vez? Porque al fin el pollo, pues ya en la ensalada se come frío, no es que se tenga que comer caliente. Y dije, pues lo puedo cocinar así, ya evitamos la cocinada allá. Voy a cortar la lechuga y a lavarla de una vez, para no llevármela así y tener que hacer todo allá. Entonces, como tengo tiempo, pues yo creo que es mejor que lo haga aquí. Ya una vez lavada, secada, lo pongo en un Ziploc bag y así me la llevo. Y yo creo que voy a hacer lo mismo con el pollo. La verdad es que ahí en la lista que me dejó el amor es solamente viene de comida la ensalada. No sé si vamos a salir a comer todos los... Bueno, vamos a estar 3 días. Los 3 días ahí y nada más vamos a hacer el desayuno. Porque lo que sí vi es que sí hay varios desayunos planeados. Pero comidas, pues nada más esta. Entonces, ahorita le mandé un mensaje al amore para preguntarle si vamos a salir a comer los otros días o vamos a cocinar otra cosa o qué onda, pero pues no me ha contestado. Mientras espero su respuesta, voy a cortar la lechuga y después ya cocino el pollo y así ya se enfría, lo pongo en un topper y lo meto en las cosas que van a ir refrigeradas en el momento que ya nos vayamos a ir. Ya terminé de cocinar el pollo y estoy esperando a que se enfríe un poquito para cortarlo. Pero mientras tanto, como me puse a lavar para que no regrese yo el lunes y tenga tanta ropa, pues entonces me puse a lavar y miren, ya está aquí lista la ropa. La voy a colgar ahora en los ganchos. Porque no iba a lavar, pero también Arles necesitaba unos shorts que estaban sucios. Y dije, bueno, pues ya aprovecho. ¿Para qué si tengo el tiempo de una vez? Y ahorita hablé con el amore y ya me dijo que no, que se nos olvidó planear. Entonces le digo, no te preocupes, prepáranos ese pollito con arroz que nos preparó hace unos días o semanas, que estaba bien rico. Le puso un montón de menjurjes, amigos, y la verdad que sabía bien rico. Entonces le dije, nada más dime más o menos lo que lleva y ya yo lo cocino como pueda. Pero ya no tenía pollo descongelado, así que ahorita lo estoy descongelando. Algo sencillito para no estar ahí en el camper con todo el trastero y eso.
Así que ya están dos comidas y creo que la otra sí la vamos a salir a algún restaurancito de ahí de el área. Y pues así es. Nada más que mientras yo cocinaba, Orion y Atlas me ayudaron aquí a la ropa, a extenderla para que no se me arrugue tanto. Aún así siento que se arruga, pero ya es algo. Orion ya se llevó su ropa, ya la colgó en ganchos. Falta la de Arles, pero Arles ahorita está terminando de empacar porque me había puesto sus cosas en su mochila que es la que se lleva para campamento, pero está bien grandísima. Me digo, no, mi amor, cámbiala, le digo, porque pues nada más vamos unos días y esa está bien estorbosa. Llévate mejor tu mochila de la escuela. Y pues está cambiando sus cosas. No, yo sigo batallando con estos ganchos, amigos. Se los juro que como que sí me arrepiento de haber comprado estos. Es bien difícil poner la ropa. Mejor lo que hubiera hecho es que todos los ganchos los hubiera uniformado de plástico, pero los hubiera uniformado igual, del mismo color, porque ven que tenía de diferentes colores. Pero estos me tardo mucho más. O sea, sí se ven bonitos y lo que ustedes quieran, pero hacen que me tarde más porque es más difícil que la ropa se acomode. Yo no sé ni por qué tengo esta luz apagada. Hey Google, turn on the lights in the living room. Ay, hasta que se me hace la luz, amigos. A mí no me gusta estar con la luz apagada. No sé qué me pasó el día de hoy. Pues amigas, terminé de empacar todo lo que va aquí en lo que es la hielera. Ya le puse unos ice pack. Disculpen que se ve aquí todo súper sucio. Adentro estaba limpio, nada más que como la tenemos allá en el garage, pues ensucia todo de encima. Pero bueno, lo que es lo importante adentro estaba súper limpiecita. Vean, ustedes lo pueden ver. Pero bueno, ahí está la comida. Y ya nada más voy a levantar rapidito esto. Y ya, el amor ya está aquí, nada más que está metiendo la bicicleta de los niños, porque se quieren llevar su bicicleta. Y voy a meter también esto al refri, que no me voy a llevar todas las fresas. Dejé estas poquitas aquí en casa. Y yo me bañé, pero no me maquillé ni me quiero maquillar porque vamos a llegar ya, la verdad, nada más básicamente en la noche a poner a instalarnos el camper y todo. Y solamente eso, no vamos a hacer nada el día de hoy. Así que dije, no, mejor así. Les estaba diciendo que así me voy a ir al natural. Nada más me voy a poner una. No, ni siquiera una gorra, así me voy a ir. No sé, pero el chiste es que no me voy a maquillar, amigos. Así me voy a ir. Pues ya estamos listos para irnos, amigos. Ya. Nada más está que Rosti se meta, el amor avance y yo meto mi carro. Okidoki. Dice el amor que me mueva para que él se pueda mover. Ok. Este va de vuelta para dónde. Ay Dios, tengo un calorón. Pero que me estoy asando, se los juro. There we go. Todo bien. Todo bien. Ahora vamos a ver. Un poquito para atrás y ya estamos. Vamos. Vámonos ya, que nos espera la aventura. La aventura de la vida. Amigos, ya llevamos la mitad de camino, una hora. It's like a little over 2 hours, so yeah. About half. Más o menos halfway. Como la mitad de camino, dice el amor. Y aquí andamos. El amor y yo tenemos hambre, pero estamos en medio de la nada. Los restaurantes y a la misma vez tampoco como que queremos parar, porque si paramos es llegar todavía más tarde. Dice el amor que prefiere llegar, ¿verdad? Yeah, en de buscar algo. Yeah. Es que ¿por qué tenemos que llegar tan tarde siempre? Siempre que venimos a acampar, siempre es en la. Llegamos cuando ya es de noche, en la noche andamos conectando todo y eso a mí no me gusta. Okay, if we go Woodwind tomorrow, we wouldn't get there until late because we can never leave in the morning. Ay, ya me empezaba a quejar. So, sorry. Okay. Sí, luego andamos ahí que no se ve nada, está todo oscuro.
Anyway, ya estamos aquí. Pues ya estamos aquí, amigos, y ahora vamos a desempacar. Ya el Amore y Orion se encargaron de acomodar todo afuera. Nada más Arles y yo hicimos una cosita, ¿verdad, Arles? Y yeah, ahorita nos toca acomodar aquí adentro a nosotros, porque ellos ya se la rifaron allá afuera. What fell? The chicken. Yeah. That scared me. No se cayó completamente. Yeah, I thought it was gonna hit rusty in the back. Mm-hmm. I thought I put it in good. I'm sorry. Hey, Dad, you need help. Tell your mom. So, it was expected, my baby boy. Don't worry. Don't worry about it. Leche. Why are you saying it like that? You're like, leche. Leche. I'm talking leche.